Mira, este programa se llama No, No Callaré. Eso es lo mismo que yo escribía en las cartas en ramo verde. Yo no callaré. Ese Ah, era el ¿viste? mensaje que yo mandaba al final. Mira, no callaré. Ajá. ¿Estamos listos, Pedro? Sí, claro. Ok, voy pues. At Tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this page because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from Tintaleo.com. Bienvenido a este curso de desarrollo personal en el cual te voy a acompañar a lo largo de una serie de pasos para que seas capaz de liderar tu vida a través del autoliderazgo. Soy Alberto Apolo, soy emprendedor, comunicador, escritor, creador de contenidos. Llevo más de 10 años acompañando a personas inconformistas como tú en procesos de crecimiento personal y reinvención profesional. ¿Cuál va a ser la metodología del curso? Es un curso eminentemente práctico, también tiene parte teórica, pero es 100% efectivo, cuya estructura se divide en 5 módulos. El primer módulo sería de autoconocimiento, es decir, conocerte a ti mismo. El segundo módulo sería cultivar ese amor propio, es decir, mejorar tu autoestima. El tercer módulo sería realmente cambiar tu mentalidad, cambiar tu mindset, reprogramar tu mente. El cuarto módulo vamos a ver cómo descubrir tu propósito, esa razón de ser, ¿no? Para finalmente, en el quinto módulo, desatar tu potencial. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Lo primero, conocerte, ¿no? Tener claridad, tener enfoque. Lo segundo sería recuperar tu confianza, tu autoestima, tu valía, confiar en ti. Lo tercero, tomar las riendas de tu vida. Lo cuarto sería aumentar tu motivación. Y lo quinto y último, vivir con plenitud. Al final, de lo que se trata y de lo que trata este curso es de que seas tú ese cambio que necesitas en tu vida, que seamos todos nosotros ese cambio que tanto necesita el mundo. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Este fin de semana, el domingo específicamente 22, los venezolanos asistimos a una jornada de primarias. Allí se vio alegría, reencuentro, camaradería y sobre todo unas ganas inmensas de votar papelito por papelito sin maquinitas. Este lunes entonces amanecimos con las declaraciones del régimen diciendo, entre otras cosas, que era un fraude, que no habían votado más de 600.000 personas y además con una amenaza de que tendrían que ir pagar por delitos precisamente los organizadores de este evento. Para hablar de este tema, nosotros hemos invitado hoy a un reportero gráfico, a quien yo le tengo un gran cariño, muchísima estima. Él es Jesús Medina Esaine. Pero además, Jesús, que yo lo llamo cariñosamente Chu, ha estado torturado, lo digo literalmente, en el pasado y en el presente. Tiene que asistir, yo creo que es cada semana o cada 2 semanas, a un tribunal para que se le inicie un juicio que nunca se inicia, para hablar de todo lo que ha dicho el régimen y sobre todo agradeciéndole a Chu que no tiene miedo y que no callará, porque se lo pregunté, si quieres no hablamos, me da angustia por tu integridad. Me dijo, no, yo no callo. Aquí lo tenemos, Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Sí, muchísimas gracias, Ni, tu madre, es un placer para mí, es un honor para mí después de muchos años, y incluso me acuerdo que te serví de camarógrafo en La Patilla en varias oportunidades cuando intentamos levantar la voz de los venezolanos, cuando pasó lo de Globovisión, que saliste de allá del canal, y bueno, y era el apoyo, la ventana que teníamos nosotros en ese momento. Y así como tú lo dices, bueno, yo no callaré, y te lo estaba diciendo antes de comenzar el programa. Mira, casualidad de la vida que yo, cuando estaba preso en la cárcel militar de Ramo Verde, porque me tenían preso porque para el Estado venezolano, para el régimen, yo era peligro para la seguridad de la nación, yo mandaba mis cartas dentro de Ramo Verde, buscaba la manera de sacar las cartas con algunos familiares, con algunos custodios que me ayudaban, y yo siempre al final, y lo pueden buscar porque eso está públicamente, yo siempre al final ponía, informar no es un delito,
Si el delito es seguir preso, va a seguir preso, pero yo no callaré. Y casualidad de la vida, años después, mira, tu programa se llama así, Yo no callaré, y yo creo que es el destino. En efecto, me dijiste que tenías temor por la situación mía. Yo no tengo temor, se lo he dicho a muchísimas personas en la nación. Ya cuando tú pierdes casi todo, también pierdes el miedo. Y yo creo que lo más importante aquí es tener dignidad, es levantar el nombre, es levantar la voz de millones de venezolanos. No todos somos iguales, algunos informan, otros no, a otros les da miedo, a otros no, pero alguien tiene que hacerlo. Cuando a mí muchos me dicen, Jesús, basta, pórtate bien, yo me porto bien, los que se portan mal son los que se callan a estas barbaridades que está haciendo el régimen venezolano. Yo tengo que seguir luchando, pero ¿por qué no te vas del país? Porque es que yo no tengo que darle el gusto a ellos de irme al país. Ellos me obligaron a salir de Venezuela y yo me les regresé a Venezuela a luchar. Entonces, el tema es de si nosotros, que somos las generaciones que tenemos La que dar juventud. todo por el todo, no la damos, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Esto que pasó el día domingo es una sorpresa para todos, para toda la nación, Eso quiero que incluso me hasta. lo cuentes, quiero que me lo cuentes, porque cuando te llamé, es más, tú y yo siempre nos escribimos y me decías, yo no veo ambiente, que yo te decía a ti, yo no veo las primarias. Mi angustia era que no las veía, que, bueno, porque quizás porque, bueno, tenemos 25 años en esto y el régimen precisamente todo lo boicotea, impone su fuerza a la fuerza. Entonces, bueno, me parecía que no las íbamos a poder hacer, pero bueno, se dieron. Y tú mismo me dices que tú te asombraste del gentío que viste. Yo quiero que me cuentes eso, porque ahora dicen que no votó nadie. Sí, mira, fíjate, yo tengo casi que toda mi vida del Chirpero Caldera, incluso de muchos años trabajando con personajes políticos desde muy pequeño. Es por eso que los políticos me conocen muchísimo. Y uno de mis padres políticos, que tú lo conoces muy bien, Nito, es Gustavo Pérez Osuna, que en paz descanse, que es tu hermano. Él fue el que me realmente creó este, como me decía él, este mostrico que está aquí por primera vez siendo entrevistado por ti. A pesar de que nos conocemos de muchos años, nunca habíamos tenido esta oportunidad. Y yo lo que soy se lo debo tanto a Gustavo como a Enrique Mendoza, porque fueron los que me formaron a mí políticamente, los que realmente me pusieron en el lugar donde tiene que ser, no como un operador político, sino como un operador para buscar la liberación de una nación que está prácticamente que perdida. Y en toda esa trayectoria yo aprendí lo que era el padrón electoral, lo que era movilización, lo que era el factor tiempo político. Eso me lo enseñó bastante tu hermano, porque yo fui operador político de Gustavo. Incluso cuando habían situaciones difíciles, al que mandaban era mí, a mí era el que me mandaban para ver si Miraflores estaba montando la tarima, los lugares que eran riesgosos, era mí el que me mandaban. Y en esta oportunidad, cuando nosotros hablábamos mucho, mucho antes de las elecciones, y yo se lo había mencionado a varias personas, cómo está el ambiente electoral, yo dije, mira, yo no creo, es más, yo no creo que aquí vayan a votar 100.000 personas en este momento, porque es que no hay un ambiente electoral, hay demasiado temor en las calles, las personas están muy desilusionadas de lo que son el factor político oposición, no quieren saber nada de político. Entonces, el día domingo incluso yo no iba a votar. Primero, porque yo estoy inhabilitado políticamente por mi situación judicial que estoy en Venezuela, pero no puedo votar en elecciones oficiales. Realmente estas fueron unas elecciones de oposición, son unas elecciones totalmente distintas y pude ejercer mi derecho al voto. Fui el domingo, bueno, vamos a ver, porque pensando que estaba vacío y me encontré con una gran sorpresa que está extremadamente full. Incluso yo el domingo no estaba informando en la mañana porque yo también, y yo lo tengo que confesar, yo era uno de los que iba a dejar esto pasar porque también estoy como, a pesar de que ser comunicador, también estoy decepcionado porque soy venezolano, estoy decepcionado de absolutamente casi todos los políticos en el país, y yo tengo años diciéndolo, aquí tiene que gobernar es una mujer, aquí quien va a dar la lucha es una mujer, muchos me cayeron encima, incluso compañeros de la prensa me cayeron encima. Cuando yo dije, tiene que ser o María Corina o Delsa Solórzano, uno de los dos. Yo le comentaba a colegas, le comentaba a las personas que yo no creía que realmente esto iba a ser tan fuerte. Incluso yo salí a votar pensando que no iba a haber personas y cuando llegué fue un asombro porque estaba demasiado full. Yo no estaba informando ese día en la mañana porque yo no veía el auge porque también soy venezolano y también estoy disgustado con los políticos en Venezuela, con políticos de oposición.
Y yo siempre lo dije, aquí tiene que gobernar una mujer. Hace años lo hice públicamente, me cayeron compañeros de la prensa, me cayó muchísima gente, que si estoy loco, a María Corina le decían loco, pero bueno, mira dónde está esa loca ahora. Es la candidata, nada más y nada menos, contra el régimen más fuerte que ha tenido la historia de Venezuela, que es el régimen de Nicolás Y Maduro. contraparte de la oposición, Jesús, porque Claro que sí. aquí eran todos. Ahora, tú Entonces, decías que te gustaba una mujer, o sea, sí. pero no querías votar al mismo tiempo. Sí, no, no, yo Estaba, no, yo, yo estaba, no. ¿cuáles eran las mujeres? Porque habían varias mujeres ahí. Sí, yo conozco realmente, mira, Delsa Solórzano trabajó conmigo por muchos años, con tu hermano también, con Gustavo Pérez Osuna, nos conocemos, hay una amistad, yo la quiero mucho a Delsa también, pero yo soy de los que entran en la realidad. Tú puedes ser mi amigo, pero yo te lo digo, no vas para el baile. No va, la última vez que yo vi a Delsa fue en el velorio de Mendoza, lamentablemente, Enrique Mendoza, nos saludamos, después medio chateamos ahí. Gloria Pino también la vi allá, nos conocemos, Gloria Pino, pero no me gustó lo que hizo al final, después de conocer algunos resultados, porque si tú vas a un partido de fútbol, vas sin saber si vas a ganar o vas a perder, tú vas a jugar. Y Claro. realmente la posición que ella hizo fue una posición fuera del contexto de lo que se estaba manejando la unidad. Claro, pero mi pregunta es, tú no querías votar porque tú estás descontento con todo el mundo, pero terminaste Claro. votando cuando, cuando viste el gentío. Claro, no, 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 yo fui a votar pensando que no habían personas en el Ah, centro electoral ok. cuando entré al centro electoral, porque lamentablemente, como es el Estado venezolano, yo tengo que decir Estado, como es el régimen venezolano, saboteó a última hora, le quitó los centros electorales, muchos tuvieron que improvisar. En donde me toca a mí, justamente yo vivo a una cuadra de Televén, es un parque muy arriba, y yo pensé que ahí no iba a llegar nadie. Cuando llegué estaba demasiado full, vi a señoras, y no, ojo, y esto no es por exagerar ni por hacer una manipulación mediática, vi señoras en sillas de ruedas, en andaderas, vi muchísimas personas, señores contentos cuando me vieron. O sea, muchos me reconocieron y otros como que se quedaron impactados, así como que mirándome. Claro, yo siempre ando con gorra, con lentes, se quedaron impactados. Duré más haciendo la cola que votando. Yo votando duré menos de 20 segundos, muchísimo menos. Y además, te puedo decir que 10 segundos cuando mucho, porque era súper fácil, llegué, marqué y listo, listo. Claro. Pero me quedé más tiempo, fue observando a la gente. Yo estaba con mi novia y yo le digo a mi novia, mira, yo quería hacer algo por la nación, pero yo no pensé que esto iba a ser así. No pensé. Es más, vámonos, que hay que informar. Me fui a un lugar que es donde yo me resguardo y empecé a monitorear las redes sociales, a monitorear a los compañeros de la prensa. Pero como está el temor, la censura, la autocensura, comencé a ver que siempre se enfocan en lo que es el municipio Chacao, por lo menos en Caracas, municipio Chacao, Baruta y El Hatillo y parte del municipio Sucre, pero no toman en cuenta los sectores populares. El boom en estas elecciones fueron los sectores populares, que es algo que nadie se lo esperaba. Fueron los barrios que salieron a votar, fueron señoras de los consejos comunales, fueron motorizados que salieron a votar, fue muchísimas personas que a pesar de un palo de agua muy fuerte, salieron a votar, empezaron a gritar en el corazón del chavismo, este gobierno va a caer porque las imágenes están, aquí no No, hubo nada preparado. yo te comentaba que yo te robé una cantidad de imágenes. Y Sí, sí, en las que sí. tú ponías, yo te daba retweet, pero las que me mandabas aparte, yo las mandaba de una vez. Sí, incluso a los compañeros de la prensa, muchos temían poner eso. Y después, el día lunes, hablando con otros compañeros, porque estábamos asombrados, estábamos en una sala situacional haciendo lo que eran los comentarios, viendo pues, lo positivo y lo Análisis. negativo. Yo se los dije, mira, yo creo que lo que más le dolió al régimen de Nicolás Maduro, lo que más le dolió a Diosdado Cabello, porque hay que esperar que hable el monstruo Hoy ese, es que va a los barrios hablar. salieron. Entonces, eso fue lo que lo dije. Incluso no nos equivocamos, porque cuando salieron fueron a desmentir. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? A ellos les dolió bastante, les Ahora, dolió muchísimo. mi pregunta es, tú estuviste por todas las zonas populares de Caracas, por lo menos, y además, me imagino que hay una red de colegas como tú, de reporteros gráficos, porque entonces tú también mandabas imágenes de Ciudad Bolívar, de Anzoátegui, o sea, mandaste imágenes de todas partes. Y era realmente impresionante de Carabobo, de Aragua, de todas partes.
tú que viste eso, ¿tú crees de verdad que votaron 600.000 personas? Que eso es un fraude, como dicen. Mira, fíjate algo, yo creo que soy una de las personas más claras que tiene en este momento, modestia aparte, no es porque sea yo, pero soy una de las personas más claras que cuando tengo que decir las cosas las digo. Es como cuando yo salí y dije que yo no reconocía ni al usurpador ni al interino, que era Guaidó, muchos me cayeron encima también, pero yo digo las cosas como son. Y sí, en efecto hay muchísimas redes de compañeros, de incluso también de muchísimas personas, porque yo tengo que agradecerle más que todo es al ciudadano común. Que el ciudadano común se convirtió en periodista, se convirtió en reportero y fueron los que empezaron a ayudarnos a informar por la censura. Empezaron a enviarnos material, constatamos el material. Periodistas que no pueden publicar materiales de medios de señal abierta, no pueden publicar el material por temor o por represalias o por la prohibición que tiene, que hizo Conatel días antes. Empezamos a constatar y empezamos a informar. Ahora, yo te voy a decir algo con esto que tú me estás preguntando. Yo lo dije. Ayer lo lancé antes de, sin saber los escrutinios, los últimos escrutinios, yo dije fueron 2.400.000 personas o 2.500.000 personas. Esto es una cantidad tan apoteósica, Nito, que yo no me lo esperaba, no me lo imaginé nunca, pero sí, en realidad votaron, fueron 2 millones y pico de personas aproximadamente. ¿Por qué te digo aproximado? Porque no tengo un contador para decir la exactitud. Nunca jamás se había visto, ni siquiera en unas elecciones oficiales, presidenciales, se había visto tanta cantidad de personas. ¿Qué está alegando el Estado o qué está negando el régimen? Bueno, por los núcleos. No, no es porque hayan sido los núcleos de personas, sino es por la voluntad del ciudadano común, el mismo chavista que salió a votar, ¿ok? Que fueron y bajo la lluvia, repito, bajo la lluvia, sin importarle colectivo, sin importarle saboteo, lo que dijo María Corina de un video que publicamos, una señora con la mesa de planchar, había otras personas encima de un capó de un carro que pusieron un toldo también y empezaron a utilizar el capó del carro como mesas electorales, muchísima gente colaborando. Mira, yo creo que estas próximas elecciones que vienen, que es lo que el gobierno tampoco contaba, va a ser tan apoteósica que va a ser una paliza evidente. Hablando con Pero algunos fíjate, me acabas de motorizados. decir una cosa, me acabas de decir que tuviste chavistas también. Sí. ¿Y cómo sabes tú que eran chavistas, por ejemplo? Recuérdate que yo he trabajado muchísimo en política en Venezuela desde muy pequeño, que yo he sido operador político y yo los conozco. Tú conoces a las personas de las juntas comunales, tú conoces a los colectivos. Incluso uno de los pocos que puede entrar y entrevistar a un colectivo en Venezuela soy yo, sin que le pase nada. Yo conozco muchísimo ambiente chavista porque hay un respeto al trabajo que yo hago, porque ellos me tienen respeto al trabajo que yo hago, que siempre salen disociados, sí, pero yo mismo los observé y por respeto también a ellos no los quise publicar, porque sé lo que les va a venir dentro de poco si los publico, Claro, pero claro. ya ellos perdieron el miedo también. Yo yendo para tribunales el día de ayer hablando con los motorizados, me lo dijeron, nosotros salimos a votar. Nosotros nunca íbamos a ir a votar en unas elecciones, pero salimos a votar. Ahora yo les dije, yo le pregunté al motorizado, ¿por qué saliste a votar? ¿Por qué? Si tú hace poco me decías que no creías en los políticos tampoco, no creías en elecciones, porque yo tampoco creía en las elecciones. Hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que María Corina, a pesar de que tiene una trayectoria peleando, María Corina es una cara nueva para el país. ¿Por qué una cara nueva para el país? Porque es una persona que nunca ha estado en un cargo político como tal. Y es una persona que tiene dinero, que es adinerada, no le hace falta robar. Es una persona que está dando una propuesta. Eso te decía el motorizado. El motorizado, claro. Y yo te lo puedo conseguir para que lo entrevistes también y entrevistas a muchísimas personas en las zonas populares. Y mire, créeme que lo van a hacer porque es que están restiados. El país se restió, el país se cansó. Yo mismo me asombré. Yo mismo que soy escéptico con las elecciones me Te asombré. tomo la palabra, me encantará. Lo Claro, entrevistamos ¿no? ella Y lo y vas a yo. hacer. Lo vas a hacer. Así como a Napoleón también, que Napoleón me ha dicho, mira, consígueme, yo se los consigo y ahí va en la entrevista. Y no es nada manipulado. Ahora, ¿qué es lo que está Ahora, dime una pasando? cosa. Ayer, ¿cuál era el ambiente cuando entraste a los tribunales? Que yo no me acuerdo si es que vas todas las semanas, todos los meses, pero tú te la pasas ahí porque yo te veo. Sí, bueno, yo tengo que presentarme semanalmente en los tribunales y ahorita que ayer me volvieron a hacer reapertura de juicio, cada 15 días me hacen reapertura de juicio porque, bueno, como saben que los tengo ganado el juicio y eso está cantado y está clarísimo, incluso todos los jueces que han cambiado me lo han dicho al final, Jesús, gracias a Dios salimos de este caso porque si te damos libertad a ti, nos metemos un problema, pero si no te damos libertad, nos metemos un problema también, tu caso es un problema.
y menos mal nos están sacando de esto, pero Mira, ajá, pero ya va. ayer Ajá, dime, dime, termina. Pero ayer. el ambiente en los tribunales eran las personas saludándome, haciendo señas de que sí, todos felices se reían, porque es que la verdad, y yo puedo retarlos aquí en tu programa, y yo sé que este programa lo monitorea muchísimo, lo monitorea el sujeto con que tengo problemas yo, que el país entero lo sabe, y yo sé que él no va a sacar a esto porque sabe que hay un conflicto político muy fuerte entre los dos, y a mí no me tiembla el pulso, y él lo sabe. Entonces, yo lo puedo retar a cualquiera de los chavistas, porque yo me la paso en De eso. ese reto, ya va, de ese reto vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar en la próxima parte, ¿ok? Así que vamos al Perfecto. corte y venimos en breve, amigo. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.